Señoras y señores, un saludo y muy buenas tardes. Jornada número 25, a do máis difícil ainda para Río Natura Monbus. Difícil porque arrastra tres derrotas consecutivas e un feixe de problemas físicos. Porque vai xogar a máis nunha cancha onde nunca gañou. Porque se vai medir a un rival de nivel, o segundo clasificado da Liga Valencia Basket, flamante semifinalista da Eurocup. Todo apunta en contra, xusto como hai unhas semanas en Gran Canaria ou como a temporada anterior no Palau ou en Madrid. A Obradoiro, históricamente, banllos imposibles. Esta xornada está ante un deles. Benvidos, Valencia, Río Natura Monbus. Isto é Liga Endesa. Tetos por parte de Valencia, sairán Van Rosson na dirección, con Sato, Rafa Martínez, Dolman, aí o ben, o MVP, o xogador máis valorado ata o momento do campeonato, é Triguero. Ese o quinteto que pon en acción Perasovic. Por parte de Río Natura Monbus, últimas ordes de Moncho para Xanzópulos, que estará como base nas alas Corbacho e Diguar, por dentro de las Peterson. Como comentábamos, non están Pum, pero la Scott sai con Diguar e con Corbacho, por dentro Peterson e delas, que aportarán seguramente moita mobilidade. Sí, home, que non este Scott no 5 inicial é normal, ¿no? non so é sair no 5, o que si van a anotar Pavel Pumprala, normalmente encargado de defender ao xogador importante exterior do equipo contrario. Neste caso, seguro que se ocuparía de Sato, que é un xogador de un 95, forte, físico, que pode facer moito dano, supoño que emparellado con Diguar. Importante parar a Dolman. Dolman é un xogador, o xogo de Valencia de 4 abertos, con el xogando de fora cara dentro, lles dá moita fluidez, ¿no? Bueno, supoñemos que será Travis Peterson o que se encargue desto, que é un xogador tamén parecido, sí, ¿no? Un xogador máis aleiro, por condicións, físicamente, sí, sí que pode aleiro que pivo. E logo o traballo de Mario Delas, que terá que facer contra Juanjo Triguero, que é un 5-5, un 2-12, e Mario Delas un 4,5, ¿no? Un 2-7, pero non está a facer mal, sí, Mario, de que faltan Oriol e Moscada. Vai ser interesante ese duelo, sí, sí, outro duelo interesante. Bueno, sí, colexiados, antes de que se me esqueza, son Bultó, Guirao e Rial. Esto vai comenzar, aí está Perazo. Como lles comentábamos, Valencia 4 victorias consecutivas en Liga. O martes xoga semifinal de Eurocup. Río Natura Monbus, xesto de preocupación de Moncho Fernández, chega logo dunha restra de 3 derrotas consecutivas. Primeiro balón o aire, manexa xa o partido Valencia Basket por mediación de Van Rosson. Bola para Sato, móvese Rafa Martínez, recibe, aí está Rafa Martínez. Bola de Rafa Martínez para Doelman. Doelman xogando para Van Rosson, buscando 2-2 aí Valencia. Lanzamento de 3 de Van Rosson, non, rebote longo para Xanzou, para Diguar. Diguar para Xanzópulos. Xanzópulos emparellado con Rafa Martínez. Deixei para Delas, o movimento de Delas, o lanzamento, pues, canastra. Aproveitou aí o emparellamento con Dolman, primeira canastra do partido. Aproveitou perfectamente. Delas. Tamén o feito de xogar co poste baixo antes de que se organice ben a defensa de Valencia, importante, ¿no? Para non darlles tempo a organizarse. Agora un contra un de Rafa Martínez, que supoñemos que o fará moito contra Corbacho, ¿no? Unha das cousas, desgastar a Corbacho en ataque, no ataque de Valencia, aproveitar que é un xogador con máis condicións ofensivas que defensivas. Aí está Delas, reverso. Todo iso non vale, hai pasos de Mario, sí. Delas, buscando de fora dentro a Juanjo, sí, Triguero. Bola para Valencia Basket. Tamén normal, ¿no? As dúas xogadas de ataque de Río Natura Monbus, absolutamente normales. Delas contra Doelman no poste baixo, Delas contra Triguero, perdón, no poste alto, xugando de cara fora do. Manexa Van Rosson. Aí está o flash de Delas. Van Rosson, bola para Rafa Martínez, quedou liberado. Axustou mal aí Río Natura Monbus, no salto tocou Sato. O último foi Peterson. Moverá Valencia Basket con 14 de posesión. Sí, estaba a protestar, pero penso que era fora clara. Ollo con Sato, que un aleiro non chega aos 2 metros, pero o é o oitavo reboteador da Liga. Que ten unhas condicións físicas extraordinarias. Oye, despiste no saque de fondo, castiga Van Rosson. 4-2 para Valencia. Xa está Valencia presionando en toda a pista despois de canasta, tapando as líneas de pase, agresividade o balón, pivos moi perto dos pivos. Xanzópolos, deixa liberado a Delas, lanzamento de 3 de Mario, que non, rebote para Rafa Martínez. De momento, 3 ataques de Río Natura Monbus. Nos 3, Mario Delas. Rafa, balón para Triguero, levanta, ahí canastra. Tratan de correr. Ahí pueden tener una ventaja. Triguero, dentro de la pintura, perto do aro, contra Delas, ten ventaja. De centímetros de envergadura, de sapiencia. Cuidado, ¿no? Cuidado, que acaba de recuperar ahí Doelman. Hay falta personal de Xanzópulos, primera, sí, pues, falta do partido. Una boa falta, ¿eh? Después de la perda, una boa falta, porque
era outro contraataque de Valencia. Cuidado con esto porque Valencia vai estar así todo o partido que estamos a comentar. Un equipo moi agresivo, moi rápido, mete moita man, sobre sempre todo nesa primeira liña, un equipo que recupera moita bola. Sí, sí. Balón para Doelman. Doelman con Triguero. Busca a Van Rossum. Doelman. Rafa Martínez. Marcado por Diguar. Recupera robo. Peterson. Peterson para Diguar. Diguar. Canastra de Ben Diguar. Unha boa man de Diguar. Anota Ben Diguar pro 6-4. Primeiros tres minutos prácticamente esgotados de partido. Van Rossum. Asiste para Doelman. Metú a man abaixo Peterson. Xogará Valencia con 15 segundos de posesión. De un 2-0-5 prácticamente Doelman, un 2-0-8 Peterson. Sí, pero os dos moi móviles, Máis aleros, máis aleiros que pivos. Balón para Triguero. O seu concepto do xogo. Van Rossum. Quedouse Peterson no bloqueo, axudou moi ben. Doelman, o 2 para 1 aí. Axuda de Diguar, problemas para Doelman. Doelman, a man de Diguar, recibe Sato, levanta bola Sato. Triguero, acaba posesión. Serán 14 segundos máis despois. Despois do 2 contra 1 quedara contra Xanzópolos, o que pasa que estaba tratando de bloquealo, pero non. Meteu a man e chegou igual. Triguero. Triguero tratando de meter abaixo. Adelas. Saca para Van Rossum, lanzamento de Van Rossum. Non, no rebote Mario Delas. Acababa posesión de Valencia Basket. Cruzando cancha. Billy Xanzópolos. Peterson. Ataca Peterson. Uy, a piques de comer esa bola Peterson. Corbacho. Corbacho para Peterson. Vamos a ver no poste baixo. Ahí está Peterson con Doelman. O lanzamento no. Curto. No rebote Doelman. Ahí se ve a correr Valencia. Su condición de aleiro, ¿no? Busca apartarse do aro en vez de buscar o aro no xogo no poste baixo. Peterson. Saca Rafa Martínez para Van Rossum. Sato. Sato. Falta de Xanzópolos. Segunda. Bueno, pues una falta importante, ¿no? Con solo 3 minutos y medio disputados. De xogo xa a segunda falta de Xanzópolos, que aí quedara tamén emparellado con Sato. De moito ollo na rotación, porque se ao final non xogan Scott, pouco ou nada participa Púmprala, vai ser necesario. Moitos, bueno, van ser necesarios Rafa, sí. Luz e Xanzópolos, moitos minutos en pista. Sí. Incluso chegar a xogar xuntos. Sí, como fixeron ante Fuenlabrada. Entrou Rafa Luz, sentouse bueno, Xanzópolos. Segundo, bueno, segundo despiste nun saque de... Despiste nun saque de fondo, de canastra, sí. De Doelman. Anotou Justin Doelman. 4 arriba Valencia Basket. E Moncho do enfado chegou casi ao banquillo de Perasovic. Rafa Luz. Corbacho. Balón de Corbacho para Peterson. Peterson, Rafa. Ahí está Rafa. Liberado Diguar. Lanzamento que vale 3. Canastra. Canastra triplazo de Ben Diguar. Sí, vos xogo en continuación, ¿no? Cambian o balón de lado. Hai bloqueos indirectos. É un xogo de transición que leva xa tempo facendo o Río Natura Monbus e que lle dá moi bo resultado. Non deixar de xogar en ataque nunca. Hai falta persoal de Corbacho. Primeira falta persoal de Corbacho. Hai na defensa de Doelman. E a terceira de equipo para Río Natura Monbus. E aí vemos a Doelman, que é o xogador máis valorado da Liga, 18 de valoración por partido, pero que a máis é o cuarto en anotación e o segundo en recuperacións. Moveu Valencia, bola para Rafa Martínez. O bloqueo de Triguero. Aí está Rafa atacando a Diguar. Bueno. A tapón de Delas, hai falta anterior. De Diguar, pero a xuda fora boa. Primeira falta persoal de Ben Diguar. Observen por detrás, mete a man y es por eso. Una magua porque Delas tiña tapado perfectamente o tiro. A ver a tiros libres para Rafa Martínez. O primero de Rafa dentro. Una primera vuelta, Nosar 70-102, más 32 para Valencia. Sí, hay días que, bueno, si o equipo contrario superior e colle una renta, a veces inconscientemente baixas os brazos, deixas de competir. 4 puntos de momento na conta de Rafa Martínez. Rafa Luz. Camiño do Ecuador deste primeiro cuarto. Máis 3, Valencia Basket. 17. Bloquea Delas. Bola para Delas. Lanzamento aberto de Mario. Non. Segundo bueno. Tiro. Despois do trap de 2 contra 1 que fai o seu defensor, queda liberado para tirar. É a segunda vez o segundo fallo, o segundo erro. Sato. Bola de Sato para Doelman. Pase extra para baixo Triguero. Canastra de Juanjo Triguero. 12-7. Diguar. Observen a marcarse a Corbacho. Sí, está Rafa Martínez, no se separa de él. Delas. Ahí está Delas atacando a Triguero. Aro pasado. Va a canasta, ¿no? Porque después de tocó Doelman. Vamos a ver. Pues sí, sí, está marcando un. Yo creo sí, que ya sí. Está dando. Sí, sí, está yendo. Y ahora toca Doelman. Y a bola está dentro. Y a bola está dentro. Sí, señor. Vale a canastra de Delas y hay adicional.
Pero mira, falta personal de Juanjo Triguero. Yo que tengo que hacer de las contra Triguero para fuera, entro. Ahí es donde... No adicional, Mario, de las non. Está mal, no. Rebote tiro, ¿eh? Para Triguero. Dos tiros y un tiro libre fallados. Van Rossum. Ecuador, dos primero cuarto. Rafa Martínez. Esbara Diwar, Doelman, Van Rossum. Circula Valencia, penetra Van Rossum, saca para Sato, lanzamiento ante Corbacho, no rebote, toca Triguero. Peterson, escápase. Otro dos factores importantes, o rebote, o non haber un center, un xogador grande de referencia dentro. Valencia además ataca moito, rebote de ataque. Balón para Doelman. Boa defensa de las. Aguanta de las, lanzamiento desequilibrado, rebote. Uy, Corbacho, escapouse ya Corbacho, vale. No vale. A posesión. Sí, está fuera de tempo. Escapouse a posesión esa además, para Valencia. Sí, Valencia busca o rebote de ataque con todos sus jugadores. Da igual Van Rossum, Sato, os pivos, son muy agresivos y son muy agresivos también no rebote de ataque. Maicio Banco, Triguero, entra Dublevich. Sí, jugador un poco menos grande, un poco más móvil. Un jugador Maicio estilo de Delas. Maicio estilo de Delas, sí. Rafa Luz. Balón para Delas, fronte a Doelman, Taua, canastra. Sí, hicieron un 2 contra 1, llegó tarde Doelman y llegó blando a Ciudad, en vez de aprovechando muy bien, tanto pase como a continuación. 6 puntos para Mario Delas. Van Rossum con Rafa Martínez, bloquea Doelman. No cambio, quedó con Peterson. Ahí está Rafa Martínez, lanzamiento, no rebote, salta Doelman y acaba capturando Delas. O sea, un poco el 11, ¿no? Ese tiro. Rafa Luz. Bloquea Peterson, Doelman. Primera falta personal de Justin Doelman. Me parece que se va a ir caro banquiño. Empiezan a rotaciones de Valencia. Este ritmo que trata de imprimir tanto en defensa como en ataque o partido Valencia exige una rotación constante, ¿no? Participación de todos los jugadores. Creo que está empezando a hacer Perasovic, ¿no? Con los cambios para mantener a intensidad. Rafa Luz. Libera Delas, ahí está Delas, pase bien. Extra, canastra, ahora, asistencia Delas, canastra de Peterson. Ahora fue más listo Delas, en ese bloqueo cuando se abre, queda con posibilidad de jugar con ventaja, porque están a hacer un 2 contra 1 y queda con ventaja. Fallaron los dos tiros anteriores, entonces ahora decidió ir cara adentro y jugó con mucho mejor. Dublevich para Sato, ahí está Sato emparellado con Peterson, no cambio con Delas. A bola para Rafa Martínez, defiende bien Río Natura. Sato, falta de Delas. Primera falta personal de Mario Delas. Pero muy bien Río Natura, aguantando muy bien. Tiene una desventaja de 5 puntos. Ahora acaba de ponerse un arriba no marcador. Bo trabajo de todos, bo trabajo de Delas, que se vaya ahora al banquillo. Haciéndose grande, importante sí, no partido. Sí. 12-13 Río Natura Monbus. Entra. A 3-25. Entró Berthins. Anota Sato. Que vaya a tener que hacer un trabajo eso, de hombre interior, ¿no? Jugando contra Duljevic, defendiendo a pintura y protegiendo a Seguaro. Por cierto, como ya adiantábamos a todos o mediodía en el telejornal, se saben que en las vindeiras horas Río Natura asignará a Richie Guillén, pivote de 2'06 y 37 años. Y 14 días, más bello que Oriol. Estaba en Clínica Rincón, Nadeco Ouro, promediaba 12-6 puntos y casi 20 de valoración. Sí. El tipo con mucho Fernández, ya en los barrios. Sí. Y por cierto, fue rival de Lima Coruña. Bueno, jugó contra poco, vos sí. Este año. Sí, hizo un gran partido. Es un jugador polivalente. Es un jugador que puede jugar en ataque, puede jugar en todas las posiciones del campo. Puede jugar de Costa Soaro. Tembó tiro de 6'75. Jugador muy completo. Luego, tácticamente, muy bien dotado, muy experto. Jugó en ACB, años. Aparte de jugar en LEF, jugó en Canarias también. Es un jugador que. Tácticamente no vaya a tener ningún problema, en ataque tampoco. Físicamente, bueno, es un jugador que tiene los años que tiene, no se destacó nunca en su trayectoria por ser un jugador muy físico, pero igual lo que necesita o Río Natura Monbus no es un jugador físico, es un jugador importante que sepa jugar tanto en no sé, de Costa Soaro como abrir o campo, porque puede tirar. Eso puede se parecer un poco a Muscala, ¿no? Un jugador que puede tirar de fuera, que puede jugar de Costa Soaro. Bueno, pues hay tiempo muerto en la cancha con 2'45. Hubo falta tras ese rebote de Peterson. 14-15, de momento sorprendiendo Río Natura Monbus. Sí. Llegó a disponer de ventajas, bueno, relativamente importantes en este primer cuarto, en estos primeros minutos Valencia. Pero poco a poco fue una seinxogando con Xunto Galego a todo punto de ponerse por diante. Importante momento a defensa. Sí, estamos o rebote. Moita defensa. O rebote, protegiendo bastante bien o seu aro, jugando con paciencia, con calma en ataque, tratando de hacer ataques longos, jugando bueno, ese juego de transición que tiene Río Natura Monbus, o si no, buscando las ventajas de Delas antes.
Bueno, de momento o partido vai moi ben, está ben plantexado e vai moi ben para os intereses do Río Natura Monbus. As porcentaxes son realmente moi boas ata o momento para o conxunto galego, 6 de 9, está por riba do 65%, lanzamentos de 2, un triple intentado, un triple conquerido. Sí. En rebotes, bueno, é certo que houve un par de xogadas que tiveron problemas para frechar o rebote defensivo, pero salvo esas dous ataques prácticamente consecutivos de Valencia. Sí, podemos decir que as características, as dúas características que eu destacaría hasta agora no xogo de do Río Natura Monbus é que está moi serio en defensa, protexendo ben o rebote e moi inteligente en ataque, buscando ben as súas ventaxas. A prioridade número un parece delas, está marcando moi ben, moi enriba os de Valencia, Corbacho. Sí, sí. Agora volveu, estábamos a ver que volveu a pista Pablo Aguilar, é unha boa noticia, non, para o baloncesto, non, para Valencia, pois levaba tempo... Sí, 4 meses. 4 meses lesionado. Sí, operado, hai un problema inguinal. E acaba de poñer un tapón. Sí, señor, tapón de Pablo Aguilar. Bola para Lafayette. Base agora en Valencia Basket, Lafayette. Lafayette, vemos tamén a Pablo Aguilar. Cambios no conxunto de Perasovic para estes últimos 2 minutos e medio. Aí está Lafayette para Aguilar. Aguilar, bola para Pau Rivas. Defendido por Rafa Luz. Ollo que quedan 7 de posesión. Aí está defensa. Rivas. Aguanta ben Rafa. Busca por aí Pau Rivas a piques de Comela. Boa defensa y hay 3 segundos en zona, 3 segundos de Doblevich. Boa defensa de Rafa Luz contra Pau Rivas, no 1 contra 1. Y boa defensa de ayudas de todo el mundo, tapando. Ahí vemos a pintura bien cubierta. Y los 3 segundos indicados a Doblevich. Bueno, es una perda forzada por la presión de Valencia. Ahora nos saquen. Xogada entre Rafa Luz e Peterson. As perdas contra Valencia son peligrosas. Bueno, de haber perda, que se vai o balón fora da pista. As perdas na que Valencia recupera o balón, al xoe, normalmente, acaban en contraataque de Valencia. Aí está Lafayette. Movendo por fora Valencia con Lucic. Aí está Lucic. Despois de 4 meses de novo, xogando na Fonteta. Outro que estivo mancado. Non tivo moita sorte este ano Valencia coa sesión. No. Bueno, tal vez... A intensidade que imprime o seu xogo e os seus adestramentos teñen algo que ver. A penetración de Lafayette, non puido Doblevich. Pau Rivas tratando de rescatar esa bola. Lanzamento, rebote para Lucic. Sanca Lucic, 14 de posesión máis para o Lanxas. É o que falábamos do rebote. Lucic é un aleiro de 2-0-4. Todos entran os rebotes. Mira que man aí de Berthins. Bola solta para Lafayette. Ollo que se acaba a posesión, 2 segundos. Un lanzamento de Lafayette. Non, rebote para Berthins. Outro que se escapa. Acabou nos rozando Pablo Aguilar. Sí. Menos mal, Sí, sí, pero bueno, a defensa está ben, Eles están a facer tiros moi forzados, Non consiguen superar os 1 contra 1. Cando tenen, a veces fan 2 contra 1 nos bloqueos directos, a veces cambios. De momento están a conseguir que Valencia non xogue cómodo, Esa idea que supoñamos todos de tratar de romper rápido o partido e reservarse para o martes, no. De momento no. De momento nada diso. Rafa Luz está aguantando fenomenal Río Natura Monbus. Defendido por Lafayette. O flash de Doblevich. Bola para Berthins. Bueno, otra buena noticia es la presencia ahí, ¿no? Púmprala para Berthins. Ese 2 para 2. Púmprala, Berthins. O lanzamiento de Berthins. No, no rebote. Berthins levanta. No, Peterson. Berthins. Y hay falta de Berthins. No. ¿A quién llega esa falta? Sí. Sí, yo creo que a Berthins. Sí, sí. Por empurrar. Que no se veía. Hubiese de tiro. Sí. Berthins. Unha mágoa, de poder anotar canasta nun aro a recibir 2 tiros libres no outro. Están bon o Río Natura Monbus. E aí está Doblevich. Primeiro lanzamento de Doblevich. Dentro, xogador, xa saben, drafteado no último proceso de elección da NBA. Entrou na segunda rolda por Minnesota. Renovou 2 anos con opción a un terceiro por Valencia, pero cunha cláusula de saída para a NBA de 200.000 euros. Bueno. Se marcha para outro equipo de Europa, ten que, bueno, abonar moito máis. Pero si é para a NBA, con 200.000 lle basta. Rafa Luz. 16-15. Balón de Rafa para Púmprala. O movimento por dentro de Peterson, que quedou a medias. Diwar. Berthins. Ui. A segunda vez que chega con ventaxa, un bloqueo directo a continuación e non consigue. O lanzamento de Lafayette que non entra. No salto impúxose Berthins a Pablo Aguilar. Saca Berthins, bola para Rafa Luz. Está descolocado Valencia, aí está Rafa, aproveita. Moi ben, Rafa. Falta persoal. Tratando de correr cando se pode e tratando de xugar longo cando non se pode correr.
parece que de momento o partido o están a levar ao terreo donde lle vai mellor ao Río Natura Monbus. Falta persoal de Dublevic. A falta de Dublevic foi a segunda e entra Labrinovic. Segue mancado Liščuk e este é o xogador que ten de momento para substituílo. Sí. Perasovic a súa disposición. Na liña de persoal Rafa Luz. Anota o primeiro Rafa. Sigue medrando e sigue dando cada día mellores sensacións este xogador, Sí. Físicamente enorme, cada vez entende mellor o xogo de Río Natura Monbus, os esquemas, o segundo ano que leva aí, é un xogador que está a aportar cada día máis cousas, Lembremos que ten 22 anos, sí, por eso. Sí. Hay tempo morto solicitado por Perasovic, quedan menos de 34 segundos. Pois sigue igual a cousa, no último tempo morto 14-15, agora 16-17. 16-17 neste primeiro cuarto, nesta xornada de sábado que ten máis partidos en xogo. En Sevilla quedan menos de 5 minutos, Cajasol 67, CAI 53, máis 14 para Cajasol. E en Valladolid está case esgotado o primeiro cuarto, Valladolid 20, Manresa 12. Ollo ese partido, que é un partido moi interesante para Río Natura Monbus, porque de gañar Valladolid situaríase con 3 triunfos moi lonxe de calquera posibilidade de salvación, pero sí que metería ou seguiría aguantando aí abaixo a Manresa. Sí, sí. Manresa está con 7 victorias. A 3 de Río Natura Monbus. Sería importante que Valladolid ganara hoxe, sí. De momento, metería ademais a Manresa en serios problemas. En serios problemas, sí. Seguramente ademais nas contas de Manresa este partido para eles contará como dos que hai que gañar. 22-12, agora mesmo en Valladolid, gaña por 10 o conxunto de Pucela, últimos segundos do primeiro cuarto. E aquí xa saben, quedan 34 segundos, tempo para dúas posesións no primeiro cuarto na Fonteta. Aí está Lucic, despois de 4 meses, de novo de volta na Fonteta, disputando estes últimos minutos do primeiro cuarto. Lafayette. Móvese Pau Rivas, bola dentro, Labrinovic, canastra fácil de Labrinovic. Cambiaron o bloqueo, entenderon o leo moi ben o base de Valencia, fixo chegar o balón a onde tiña que chegar, o interior, e dai a cara de Moncho. E aí estou en fazo de Moncho Fernández. Non houve seguro comunicación nese cambio defensivo. Hai tempo morto indicado polo segundo. Solicitado polo adestrador galego, vemos de Costa Sae Scott, de momento Pumperla está en cancha, lembrolles lesionados Oriol Junyen e Iñaki Sanz. Esta de novo acción de Lafayette, aí no cambio. Hai un cambio aí, o que pasa é que non vamos a ver polo que vemos, é un segundo cambio de Rafa Luz, despois de cambiar a primeira vez, saiu cara fora, e o outro xogador debería de quedarse cara, digamos, un triple cambio, parece que se olvidou ou non hubo comunicación entre os dous e quedou só dentro Labrinovic. Quedan 23-5. Tempo para unha posesión. Bueno, aproveitala hasta o final e tratar de irse ao final do primeiro cuarto con ventaxe no marcador e como mínimo con un punto de desventaxe, non perdas innecesarias. De calquera xeito, un primeiro cuarto realmente bo, interesante de Río Natura Monbus, está na pelexa, e amosando a Valencia que vai ter que sudar. Facendo partido que ten que facer, non? Volve Corbacho para disputar estes últimos segundos. Sí, claro, o último ataque. Non deixando que Valencia imprima o partido ao ritmo que lle gusta imprimir, non? Aí está Corbacho, 23-5. Movendo Rafa Luz, bola para Peterson. Rafa, a presión de Valencia. Rafa Luz con Lafayette. Río Natura. E agora, con Rafa Luz, con Berzins, con Peterson, Corbacho. Bola, bueno, que Peterson, Pablo Aguilar. Acabou tocando en Aguilar. Hay que tener cuidado con eso porque presionan muitísimo as líneas de pase, tanto os pivos como os aleiros. ¿No? Entón, cuidado con eso porque ademais as transforman en contraataques. 10 bueno. Segundos. Saca Corbacho. Buscando a Rafa. Vamos Corbacho, balón para Rafa. Ollo, Rafa. E agora salida de Corbacho. Todos mirando para Corbacho, Corbacho perseguido. Aí está Corbacho con Pau Rivas, lanzamento de Corbacho. Bueno, que canastón de Corbacho a menos de 2 segundos. Increíble, caendo para un lado, canasta de Corbacho. Fixo un escorzo como pedindo a falta, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver, vamos a ver a xugada. Ahí. Bueno, hay un brazo, luego apoya otro. Igual razón non lle falta. Anotou Corbacho, primeiro cuarto para os galegos, 18-19. La volta será un vehículo. Así tenemos un 30-40.
Bueno, pues esa última canastra de Alberto Corbacho, a menos de 2 segundos, para esgotar lo primero cuarto, dalle vantaxe. Logo do primeiro parcial a Río Natura Bambús, 18-19, está gañando o conxunto galego na Fonteta. Se lles comentaba na previa, nos prolegómenos, que si algo caracteriza o espírito obradoiro ao longo da súa historia, son as machadas neste tipo de partidos nos que, bueno, parece que está todo perdido, que son prácticamente imposibles, inviables, pero aí sacan o carácter, agastan, e acaban facendo cousas increíbles. Sí, sí. A primeira que fixeron hai pouco en Gran Canaria, non? Despois das lesións, da marcha de Muscala, isto, cuando pois gañar nesa pista era bastante difícil. Logo, hoxe poden intentalo, dende logo que están a intentar, non? Están a facer un moi bo partido, non deixan que Valencia lle imprima o ritmo que quere imprimirlle sempre os partidos. Moita atención ás perdas de balón, que é o que pode lastrar o bo traballo de todo o equipo. E despois en ataque, correndo cando poden e senón xugando longo e con paciencia. Poñer nervioso a Valencia, non deixarlle que colle o ritmo que lle gusta, co que lle guste xugar. Ata o momento 3 bolas perdidas por Valencia, 3 por Río Natura Monbus. Sí, de momento vai ben eso. A unha media de 12 balos perdidos estaría ben contra Valencia, sí, na súa pista. Contra Valencia, vamos, fantástico. Sí. Moveu Corbacho para Rafa. Río Natura Monbus con Peterson Berthins por dentro. Está Rafa Luz na dirección. Púmprala, Corbacho por fora. Xugando precisamente Rafa. Mirando para Corbacho, bloquea Peterson, bola aberto para o lanzamento de Peterson, todas esas continuacións. O lanzamento que non entra, rebote para Lucic. Valencia quere presionar o bloqueo, no bloqueo directo se hai a presionar, e todas esas continuacións abertas están a quedar só os jogadores de Río Natura Monbus, o que pasa é que non están a notar, primeiro Delas e agora Berthins, ¿no? Son tiros doados, tiros solos, pero bueno, que non están a notar, pero de logo esas continuacións están a facer dano á defensa de Valencia. Primeira falta personal agora precisamente de Peterson. Volve o partido Mario Delas. Sí, que importante aportación de Delas. 6 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia nos 6 minutos que chegou. O banco Peterson. Como están a cambiar nese saque de fondo. Sí, cuidado cos saques de fondo, eh. Que xa nos fixeron 2 tremendas. Querían facer o mismo, agora. Balón para Rafa Luz. Aí está a bola de Rafa. Bola de Rafa arriscando para Delas. Delas, Corbacho coa esquerda, canastra. Bueno, aproveitando pues, esa presión de Valencia Basket. Estamos a decir, correr cando se poida, ¿no? Aproveitar efectivamente a presión que fan despois de saque de fondo, pois para atacarles, para sorprender. Aguilar, Labrinovich, Lafayette, bola de Lafayette para Pau Rivas, marcado por Corbacho. Pide o bloqueo de Labrinovich, na continuación Labrinovich, o 2 para 1, chega Delas, a bola que se perde, Labrinovich. Esa bola solta, Lucic, y bueno. O que acaba de sacar Valencia dunha bola que estaba absolutamente perdida. Fixeran un moi bo 2 contra 1. No lado contrario. Aí chegaran Delas e Púmprala. Perfectos para tapar a Labrinovich. Esa falta. E logo aí a falta. Moi xusta, eh? Moi xusta. De Berthins a Lucic. Por decirlo dunha maneira, máis ben moi inxusta. Falla o primeiro tiro libre Lucic. Segundo tiro libre para Lucic. Se fixo a rotación do 5, non dá atopado o equipo que o lance cara arriba a Valencia. Anotou Lucic, exxogador do Partizan de Belgrado. Compañero no Partizan, por certo, de Lafayette. Sacou Rafa Luz. Delas para Rafa. Sai Corbacho, perseguido por Rivas. Rafa, aproveitando o corredor. Rafa para baixo. Canastón de Rafa Luz. Canastón de Rafa pro 19-23. Un tanto desconcertado Valencia neste momento de partido, eh? Máxima diferenza do partido pro conxunto galego. Lanzamento de Pau Aguilar de 3, non, rebote longo. Hai falta persoal. De Púmprala, non rebote. Está tirando bastante mal Valencia de fora tamén, eh? Non acaban de encontrar o ritmo. Non e iso tamén de en ataque se lles nota, eh? Sí. Non están a xogar soltos, non. De momento, o Río Natura Monbus está a controlar moi ben eso. Sacou Lafayette para Aguilar. Labrinovich. Lafayette. O flash de Berthins. Bola para Aguilar, atacando a Delas. A penetración de Aguilar. Solta coa dereita, non, no rebote. Rebote, pechándose moi ben. Labrinovich. Se pechan moi ben todos. Cando hai un 2 contra 1 fora, pechanse moi ben os outros 3 xogadores exteriores. De Obradoiro. Están a facer unha boa defensa, Berthins con Rafa Luz. Observen a presión dos xogadores de Valencia sempre sobre esa bola. Rafa Luz pide Corbacho. Ten aí unha lapa chamada Pau Rivas. Delas.
Sí, contra Aguilar non o ten tan fácil nese intento de... Balón de Rafa para Púmprala, lanzamento coa esquerda, non chega Bercins, e agora sí! Sí, que estaba moi ben situado. Anotou por fin baixo o aro Bercins. É que estaba moi ben situado para o rebote de ataque, como hubo axuda, chegou moi ben. 4 puntos para Bercins. Lucic. E a diferencia en 6, eh? Sí, señor, máxima. Labrinovic contra Bercins, a ver como aguanta aí, hai falta de Bercins. Protesta bastante Bercins, eh? Está indicando ahí. Está a falar bastante, que tenga cuidado con los árbitros. Está allí diciendo a Bultó que meteo cóvado Labrinovic y Molover. Tenía cuidado ahí con Bultó. Sí, que verdad, de que envuelve. Sí, sí, eso es verdad, pero bueno, cuidado. Inda que hay un galego ahí, Jacobo Real, un dos árbitros en galego, pues sí, que tenga cuidado. Pues sería tercera falta personal de Bercins. Si no me fallan las contas, así que ahí tenemos ya un problema. Lanzamento de Pau Rivas, canastra. Otra canastra vez. De tres de Pau Rivas. Están a sacar cosas, no saques de fondo, Valencia, ¿eh? Primera tripla de Valencia, un de 9. Sí. Ayer comentábamos que de fuera no están tirando muy bien. Por no decir que están tirando muy mal. Balón de Corbacho. 8 segundos de posesión. Xanthopoulos buscando a Delas. Bercins. Delas, a ver si levanta. Delas, sí. Y canastra de Mario muy Delas. Muy buena triangulación. Bercins deuse conta de que estaban a defender a Delas por diante. Subió a poste alto. Conectó, ¿no?, con él. Lafayette. Ataca Lafayette. Saca para Rivas, en ángulo. Sí, hay muchas ayudas. Bueno, ¿eh? Buscando un imposible Rivas. Tras apechar muy bien a defensa de Río Natura Mombús. De ahí que Valencia esté en 21 puntos, esté sin ritmo. Y entren con muchas dudas, ¿eh? Y ahí está falta. Momento de repetición más de Delas. Parece coa perna que de Bercins. Que de Bercins. Sería segunda falta personal de Mario Delas. Y ahí está de nuevo en pista Van Rossum. 21-27. Marcador cuando se elevan 3 minutos esgotados del segundo cuarto. Mandando Río Natura Mombús contra todo pronóstico na Fonteta. Estes dous xogadores que se incorporaron últimamente, Travis Peterson e Kaspar Bercins, son dous xogadores que aportan unha cosa que me parece importante, que aparte de ser móviles, non son moi físicos ni moi grandes, ¿no?, son móviles e son moi altos. Entón aportan centímetros. Fanse grandes brazos largos, axudan no rebote, fanse grandes en defensa, van ben ao rebote de ataque. Dous xogadores interesantes, ¿no?, os dous. Sacará Xanthopoulos. Delas, Xanthopoulos. Sai con velocidad de Río Natura Mombús. Con seguridad también. A presión de Van Rossum. Observen ahí a Lafayette tratando de anticipar. Púmprala. Sí, sí, eso fa moito, pero de momento no están a conseguir nada, ¿eh? Mira Corbacho, liberando a Delas. Delas, a man abaixo de Triguero. Recupera Pau Rivas. Sai Rivas, tratando de romper. Vaya muy problema. Buen balance defensivo. Boa transición defensiva. No hay contraataque en Valencia. Eso notan o acusan, ¿eh? Van Rossum con Aguilar. Aguilar con Xanthopoulos. Rivas dentro, citando a Corbacho. Penetra, busca a Triguero, a man de Corbacho. Vale. Pero igual, bueno, igual ahí Corbacho. Sí. Ya estaba feito de para facer Triguero. A falta, de facer a falta que no consiga canasta, ¿no? Se dice siempre, ¿no? Sí, porque además estaba ata xa. Saiu na axuda Peterson e foi el cara o home de Peterson. Chegou tarde. Fixo a falta por chegar tarde. No adicional Triguero, bueno. No. Rebote para Delas. 25-27. Sí, partido de pocos puntos, partido interesante. Está o marcador donde interesa. Delas. Delas con Corbacho. Xanthopoulos. Moviéndose Púmprala. Sube Peterson. Xanthopoulos. Otra liberado. Hoy Peterson. Peterson, Delas, saca, sí. Delas, Púmprala, hay que tirar, lanzamiento de Púmprala, canastra, sí. Canastra de tres de Pavel Púmprala. Todo salió a partir de esas continuaciones, dos últimos bloqueos, que continuaciones abiertas, hay desventaja, perdón, hay ventaja para Río Natura Mombús, se juega muy bien. Bueno, ahora aparece un tiro de Púmprala. Van Rossum. Van Rossum, liberado Aguilar, lanzamiento de Aguilar, no, que tampoco entra. Uy, Corbacho, dúrmese, na Fonteta hizo temprezo. Acábase pagando, Lafayette, lanzamento de Van Rossum tampoco. Corbacho, ahora sí, bueno, estivo listo. Están sin ritmo, están sin tiro exterior. Parece que las dos cosas van unidas muchas veces en Valencia. A Nontelo están con dúbidas, están a fallar tiros, ¿eh? Le van un de 11. Sí. Delas, Corbacho. Xanthopoulos. Hay falta personal de Pablo Aguilar. Bueno, ataques longos, sin prisa,
xugando hasta o límite de posesión, poñer nervioso a Valencia, que ademais vai debaixo no marcador, boa estrategia, momento o partido donde quere, seguramente donde tiñan pensado o Río Natura Monbús, e donde non quere Valencia, Valencia non lle gusta este tipo de partidos trabados. De feito, en Santiago gañou metendo 102 puntos. Sí, sí, correndo, recuperando, que oxe con vai, alegría, oxe, claro, ese ritmo non o ten. Oxe, lles están quitando alegría, ¿no?, no xogo. Ese é o gran mérito, de momento, do Río Natura Monbús. A seriedade en defensa e no rebote, a intelixencia en ataque. Foi a primeira falta persoal, esa de Aguilar, tempo morto solicitado por Perasovic. Aproveitamos para ver como andan as cousas. En Sevilla, victoria para Cajasol. Resultado final, Cajasol 79, CAI 59, máis 20 para o conxunto de Aito García Reneses. Está nun gran momento Cajasol. Sí. E en Valladolid, ese partido, no que, bueno, temos bueno, atención posta, sí, claro. Valladolid 29, Manresa 26. Quedan 4 minutos para chegar ao intermedio. Río Natura Monbús está nunha posición na táboa que con un ollo mira cara arriba e con outro mira cara abaixo, ¿no? Está nese sitio que non sabes ben para onde mirar, ¿no? Se pero, mirar hacia os playoffs, sabes que pasa, ou se mirar hacia abaixo. Eu creo que neste momento da temporada Río Natura Monbús está mirando máis para a enfermería, ¿eh? Tamén, porque, sí, sí, qué bárbaro. Tamén. Pero bueno, xa digo, ¿no? Dependendo do que pase nela, igual miras para arriba ou para baixo. Xa digo, tamén é importante nos clubes saberse mover no mercado de fichaxes cando hai problemas ao longo da tempada. Aquí, a labor, bueno, dos adestradores, de José Luis Mateo seguro, de saber moverse e acertar e traer xogadores que se adapten ben ao estilo de xogo do Río Natura Monbús. É o caso de Peterson e de Kaspar Berzins, ¿no? Non son os mellores xogadores excelentes, pero son xogadores que encaixan ben e que están a facelo ben. Aí hubo un bom movimento. Lanzamento de tres de Delas. No rebote. Bueno, salto poderoso de Diguar. Sacando, sí, sí, esa bola Diguar para Rafa. Que además está a dominar o rebote. Ataca Rafa. Libera Delas. Lanzamento, insiste Delas. Tampouco. Nada, no salto. Toca Peterson. O último foi Sato, bueno, ou Peterson? Peterson. Teño dúbidas, Pero outra vez esas continuacións dos bloqueos abertas, donde o pivo despois de bloquear ábrese 3 ou 4 metros, quedan sempre sós, hai moitas opcións de tiro. Non están a anotar, pero están a conseguir ventaxe aí. 12 rebotes a todo momento para Valencia, 14 para Río Natura Monbús. Van Rosson, buscando a Pau Rivas, Doelman, ollo complotar a Doelman. No, que Dolman non está hoxe tampouco, Sato. Aí quedou con Pumprala, que está a pelexear con el. Van Rosson. Moi boa man de Diguar. Van de Diguar, excepcional Diguar, saca Diguar. Bola para Rafa Luz. Ataque estático, marca Rafa. Pumprala. Menos de 4,5 para conclusión do segundo cuarto. 5 arriba Río Natura Monbús. 25-30. Rafa Luz. Balón de Rafa para Diguar. Lanzamento de Peterson. Non. Bueno, pero no, quedara intento tampouco. Quedara outra vez, quedara outra vez liberado e que fora un tiro casi ao final da posesión, con o cual están na estrategia que lles interesa. Van Rosson desde a súa casa nota. Cuidado con eso. Sí, que non collan a onda. Cuidado aí outra vez con Van Rosson. Sí, que non collan a onda porque Valencia é un equipo capaz de engancharse ao partido inmediatamente, ¿no? Un par de roubos, un par de triplas, un par de contraataques e se enganchan, Tripla fácil de 7,5. Hai que non perder a concentración. Sí, sí, non perder a concentración nin un só momento con eles. Volve a cancha Rafa Martínez. Pero de momento o partido vai moi ben. Rafa Luz. Aí está o ritmo que está tratando de imprimir Río Natura, observen. Sí, agora ataques longos, non hai presa, xogan hasta o final da posesión. Balón para Diguar. Sube Peterson. Outra marcado vez, por Doelman. Máis bloqueos. Ahora quedan 5 segundos, agora buscan o tiro. O lanzamento de Diguar, lanzamento de 3, non. No rebote Van Rosson. Poderoso salto de Van Rosson. Vai atacar a Rafa Luz, tratando de liberar a Doelman. Está pisando Van Rosson. Doelman non está, Non está cómodo. Hai falta de Mario Delas. Que cantidade de faltas deste tipo fai Mario Delas? Por chegar tarde. É que se chega, aí sae no bloqueo, quere sair, chega tarde, choca. Tropeza co atacante, que está en movimento, entón non ten a posición gañada. É unha falta, aparte unha falta tonta. E é importante que son... Porque é unha falta que non ten moito sentido, está moi lonxe do aro, non había perigo de canasta. A eso me refiro, son faltas realmente... Sí. Que, bueno, que son innecesarias e son importantes para o devenir do partido. Sí. A terceira falta de Delas, unida á terceira falta de Berzins, bueno, pois provocan preocupación, ¿no? Porque ainda queda toda a segunda metade. Moveu Rafa. Bola para Peterson. Peterson, a piques de recuperar aí Triguero. Rafa Luz. Moviéndose Pumprala.
Pide dentro Peterson. Emparellado con Dolman. Dewar, Rafa, 9 segundos. Hay que comenzar a mirar aro. Bloquea Delas. Ahí está Rafa. Y hay de Delas. Vaya pitar, no bloqueó a Delas. Bueno, pues cuando iban a seguro a cambiar, esta es una falta sí que importante. Yo ahí tengo muchas dudas, ¿eh? Vamos a ver. Bueno. Yo creo que se estaba parado, pero. Eso está, en directo parece que estaba llegó, quedo. Parece que llegó un poco tarde. Bueno, las dos faltas sí. Las dos faltas son por lo mismo, una en defensa y otra en ataque. Por llegar un poquito tarde a ocupar la posición que tenía que ocupar. Yo creo que Moncho Fernández comparte las nuestras dudas. Sí, claro. Por lo seu, bueno, sí. Su reacción y sus palabras duas, cara a colegiados. Las dos son muy justas, las dos son consecutivas, casi una en defensa, otra en ataque. Bueno, una falta peligrosa, además. Pues sí, señor. Está, bueno, la cosa ahora mismo complicada por dentro. Ahí está esa canastra, bueno, en el último segundo, en los últimos dos segundos. Lo primero cuarto de Corbacho, increíble. Y ahí vemos a Delas a todo momento, 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Está siendo un jugador importantísimo para Río Natura. Aparte que es un jugador dos pivos, o que le va más tiempo, ¿no? O que mejor comprende los sistemas de xogo, de ataque, de defensa del equipo, ¿no? Y de ahí esa trascendencia de esas faltas, ¿no? Por eso, jugar juntos Peterson e Bertins, bueno, los dos seguro que tienen las cosas cogidas con pinzas, ¿no? Entonces, un jugador como Delas es el que le da más consistencia, porque es el que tiene más en la cabeza todo o xogo, tanto, sobre todo defensivo, están a hacer un trabajo defensivo muy bueno, pero también en ataque, un xogo bastante elaborado, o que están a hacer hoxe, con posesiones largas, tratando de dormir o partido en ataque, trabajando muy bien en defensa. Xogando Sato, con Rafa Martínez, bueno, hay otra falta. Otra vez lo mismo, sí, este es un momento que misma película. Que fai muchas veces Valencia, que empiezan a rotar por fuera los jugadores, man a man, bloqueo directo. Bueno, esas salidas, los bloqueos directos, si llega un poco tarde, pues bueno. De todas maneras, esta falta habría que verla, porque pienso que tengo los dos pies no chan a posición gañada. Entonces, la falta igual era de ataque. Había que verla, había que ver bien la repetición. Mira, tengo más dúbidas hasta la anterior de Delas, fíjate. Si bueno, a de ataque. A de ataque de Delas. Pues sé que si a anterior de ataque, pues está igual también, ¿no? O caso de que está en bonus Río Natura Mombús y convertido el lanzamiento Rafa Martínez. Segundo tiro libre. E poco a poco, con muchos atrancos, consigue ponerse por diante. Pero ya digo, con muchos atrancos. Esas últimas faltas, esas últimas indicaciones permitieron a Valencia voltear el choque. Sí, a falta de anotación, que eleva ahora en 30 puntos. Mira Rafa, mira Rafa, mira Rafa, qué canasta, canasta de Rafa necesaria, era lo que iba a decir, que elevaba en 30 puntos 2 o 3 minutos. Estaba en salir de ahí, ¿no? E volver a ponerse por diante. 6 puntos para Rafa Luz. Rafa Martínez. Con Miki, saca Rafa, bola para Sato, Sato para Dogelman, lanzamiento ante Peterson, no salto Triguero. Bien protegido. Ven, ahí Estobar y acabó apañando Dewar. Bien protegido rebote. Rafa Luz, o bloqueo de Miki, bola para Peterson. Peterson, úmbrala. Otra vez jugando largo. Úmbrala para Rafa, a finta, o lanzamiento cómodo de Rafa, perfecto. Canasta, partidazo apareceu, de Rafa Luz. Apareceu Rafa en los momentos que más necesitaba el equipo para anotar. Dos canastas consecutivas muy importantes. Tres arriba Río Natura Mombús. Van Rosson. Dos últimos minutos antes del intermedio. Liberado Sato. Lanzamiento, canastra. Llegó tarde Peterson, ahí no cambio. Anotó Sato. Más que llegar tarde, parece que no se deu cuenta de que están a cambiar a veces los indirectos. Y quedó un poco atrás. 34-34. Púmprala. Mete a man Sato. Serven, qué agresivo Sato. Balón para Dewar. Rafa Luz. Moviéndose Púmprala. Sube Miki. A man de Triguero. Rafa. Y hay zapatilla. Zapatilla de Rafa. Está pidiendo una falta Rafa Luz. Sí, ahí dice de Van que en las mans. Bueno. Que mire Gasmans. Bueno, yo creo que de Triguero. De Van Rosson. A ver si hay o final. No, es de Triguero. Lo que se queixaba. Posesión para Valencia Basket. Lafayette. Un flash de Miki. Lafayette. Bola para Rafa Martínez. A continuación Triguero, canastra. Bonita jugada ahora de Valencia. Anota Rija, Triguero. Salida de bloqueo Rafa Martínez. Continúa muy bien Triguero. Ahí lo vemos. Llega tarde. Cúmprala la ayuda porque estaba muy longe también. Rafa Luz. Último minuto. Rafa para Miki. Miki Estobar con Púmprala. Va a tratar ahí. Y falta de Sato. Sí. La falta de Sato.
Quedan 11, bueno, vuelve a 14 segundos de posesión. Primera están, falta. Claro, no están en bonus, es una falta bien feita. Hay veces que las faltas hay que gastarlas bien, ¿no? Esta es una manera, una buena manera de gastar una falta. Primera falta personal de Sato, moverá de banda Ben Dewar para Río Natura Mombus. Rafa Luz. Peterson. O movimiento de Estobar, ahí está Rafa y hay falta de Lafayette. Esta es una manera de gastarla otra vez. Están... falta de Lafayette. Porque y esto... también a primera. Sí. También a primera, también están sin estar en bonus, entonces bueno. Y ahí está Albert Alberons, va a entrar para jugar este último minuto. Sí. Ahí está de nuevo Dewar. Mira para Rafa Martínez, eso Ri. Saca para Rafa Luz. O bloqueo de Pumprala. Ahí está Pumprala atacando a Sato. O reverso de Pumprala. Asiste Pumprala. Sí, estaba bien, porque llegó a ayuda o pivot. Era boa conexión. Miki tenía posición ganada. Lo que pasa es que se escapó a bola. Pero... sí, metió a Mansato por ahí. Acabó enleando ese pase. Estaba bien jugado. Y ahora que ataque Valencia por mediación de Lafayette. Tratando de dividir. Bueno, muy Lafayette bien. Vaya regalo para Pumprala. Ahí está Pumprala, Pumprala, tapón de Dolman. A pelota solta y esa acaba dentro. Canasta de Albert Doms. Sí, que fue muy bien. Continuaba, iba detrás, no rebote de ataque. Continuó muy bien. Albert Doms es un alero, 2 metros, 2-0-1. Un jugador capaz de jugar en todas las posiciones del campo. Puede jugar de 1, de 2, de 3. Últimos 10 segundos. Vamos a ver Lafayette que fai. A defensa de Río Natura Mombus en acción. Dolman. El gran man de Rafa Luz. Ahí está Rafa, o lanzamiento de Rafa y acaba. Muy buena defensa do Río Natura Mombús. Muy buena primera mitad. Hoy está aplicando Río Natura Mombús a Menciña de Valencia. Mans agresivas, atacando las líneas de pase ahí, sobre todo en la línea exterior, recuperando bolas en estos últimos minutos, deixando partido en un 36-36 o descanso realmente esperanzador. Hacemos un descanso de esta fonteta. Vamos a ver a vuelta, setemos la nueva siesta. De nuevo, señoras y señores, con todas ustedes, imágenes en directo do pabellón da Fonteta en Valencia. Resultado no intermedio, 36 para Valencia Basket, 36 para Río Natura Mombus. Gran primera metade, sea de corazón, de coraxe, de inteligencia do conxunto galego, que de momento está aguantando o envite do segundo clasificado da Liga. Un equipo que leva 21 victorias e tan só 3 derrotas. Flamante semifinalista da Europa Cup. Aí está o grupo de Moncho Fernández. Aí agora mesmo seguramente algo que lle preocupa especialmente o técnico galego, que son as faltas dos seus interiores. Esas 4 faltas de Mario Delas, con 2 está Bersins, sí. E 20 minutos aínda por xogar. Sí, en fronte todo... Valencia. Que Perasovic tamén estará preocupado, Tito, porque non encontran o ritmo, están tirando mal de fora e non están facendo o partido seguramente que eles tiñan deseñado. Sí, o partido está seguro que está máis cara ao diseño de Río Natura Mombús que ao diseño de Valencia. O único lastre agora mesmo as 4 faltas de Delas, que tal vez o xogador en ausencia de Oriol e de, bueno, xa definitiva de Muscala, o xogador máis importante, máis consolidado no xogo do Río Natura Mombús. Pero polo demais, penso que casi todas son boas noticias. 0 contraataques de Valencia, atención. Ritmo de xogo controlado por Río Natura Mombús. Arrancou o terceiro cuarto, movendo o triguero con Dolman. Dolman para Sato. A suspensión de Sato, canastra. Aí fixou a Bersin, se acabou anotando sí. Sato. Importante este principio de cuarto, que Valencia non colla confianza, non se meta no partido. Conseguir manter o partido onde estaba. Os galegos con Rafa Luz, con Corbacho, con Dewar, con Peterson e con Bersins. Bola para Dewar, marcado por Sato. Recibe Peterson. Peterson con Bersins, aro sí, pasado. Vale, vale a canastra de Bersins y hay falta de triguero. Sí, sí, muy bien jugado. Con mucha paciencia, que estábamos a hablar en la primera mitad, ¿no? Un pivo fuera, un pivo dentro, conexión entre ellos. Casi a canasta, además, ao límite de posesión, casi. Importante para Bersins de cara a completar o seu xogo, que vaya collendo confianza e vai xo aro. Sí, son 2 xogadores, digo, que me parecen que a estas alturas da tempada na que se producen estes fichaxes, son 2 xogadores que se adaptan, parece que se adaptan ben. Non son grandes, físicos, fortes como o mellor Triguero, pero son bons xogadores, os dous, parece. Bañou adicional Bersins. Movendo Sato, ahí está Sato, Sato, a man de Bersins, tapón de Bersins. Claro. Bola para Río Natura Mombús. 2-13, no olvidemos, Bersins. Rafa Luz, gran defensa, no primero tempo do conjunto galego. Y ahora a jugar, no ahí está Peterson, baixo.
Peterson con Rafa, lanzamiento de tres de Rafa Luz, no rebote. Rafa Martínez. Saindo Rafa Martínez. Para Doelman. Quedó ahora con Bersin, Soyo. Para ese Doelman, lanzamiento, no rebote. Observen cómo pecha Río Natura Mombusa y el rebote. Otro de los acertos, la defensa de Río Natura Mombusa. Defensa sobre Doelman. ¿Cómo está Doelman en números? Pues mira, Doelman le va 2 puntos, un rebote, dos asistencias. Cando o normal del, estamos a ver aquí, son Daza 6, 15,2 puntos de media. Un jugador muy importante en el ataque de Valencia. El jugador más valorado de la liga, Daza 8 de valoración por encontro. Peterson, o lanzamiento en los fuciños de Doelman que no entró. Reboteó Triguero. Le faltó mucho. Marca xogada Van Rosson. 38-38 indica o electrónico da Fonteta. Van Rosson con Rafa Martínez. Escapuse ya Corbacho para Seban. Rafa, lanzamiento, non. Rebote para Diwar. Rafa Luz. Valencia 2-14 de 6-75. Rafa, suspensión, lanzamiento cómodo, non entra. No rebote Bersins. 14 de posesión para o conxunto galego de novo. Aí está de novo Rafa, liberando a Bersins, lanzamento cómodo, tampouco. Captura Doelman. Estamos a falar durante todo o partido, ¿no? A continuación dos bloqueos abertos, están a dar cousas, están a conseguir tiros, o que pasa é que non anotan, ¿no? Están a conseguir tiros liberados. Van Rosson con Sato. Aclarado para Sato. Agora ofrece o bloqueo Triguero. Van Rosson penetra, métese nun lío. Toca sí. Corbacho. Serán 6 de posesión para Valencia. Son capaces. Están a xugar o ritmo que quere Río Natura Mombusa. Ese ritmo non lle gusta xugar a Valencia. Non son capaces. De momento sigue o partido por las autas da primeira metade, ¿no? Ritmo de xogo pausado, ataques longos, defensa seria. Bo partido, o partido vai ben para os intereses de Río Natura Mombús. Entra en cancha Dublevich. Sato ataca, tira contra as botas de Peterson. Doelman, 2 segundos, un, acaba lanzamento de Doelman, nada. Se rebote para Peterson. Rafa Luz. Con Peterson. Ahí está Bersins. Tapón de Sato. Tapón o canasta, tocará a Taboeiro. Non sei se tocaría. Impresión. Ahí está Dublevich contra Bersins. Dublevich. Xoga ben no poste baixo, pero non entra. Bueno, rebote para Bersins. La decimos en 2-13. Outros rebotes Bersins, ¿eh? Sí, é que non é un xogador moi físico, pero un xogador moi grande, ¿eh? Xogador importante. Rafa Luz, bola para Corbacho. Ahí está, tripla de Corbacho, tripla de Corbacho. Impresionante. Cando mete estas cousas, é que de verdade, ¿eh? Impresionante, non levaba ningún a hoxe, ¿no? Nada, é que prácticamente non deixaban nin recibir a Corbacho. Estánlle facendo unha mercaxe pegaxosa, ¿eh? Ten que tirar así. Extenuante. Ten que tirar así, outra vez Río Natura. E a primeira tripla que tira Corbacho no partido. Sí. Despois de tirar 16 o outro día contra Fuenlabrada. Sí. Bueno, a defensa de Valencia vai orientada a eso. Agora Bersins acaba de sacar unha falta en ataque moi interesante porque volve a estar nervioso Valencia. Non atopa o camiño do aro, non atopa o seu ritmo. Parcial é de 2-5, ¿no? En 4 minutos. Entonces as cousas siguen ben. E aí sigue roendo, Río Natura Mombusa. Roendo o partido pouco. E con dous xogadores, non olvidemos, os dous pivos son recén chegados, os dous, ¿eh? Non teñen ningún Delas ou Miki Estobar, ¿no? Que son xogadores que se levan máis tempo. Son os dous pivos recén chegados. Non están a desentonar nada no xogo de ataque. Mira Rafa, ahí está Rafa liberando o lanzamento de 3, non, lástima. Amagua porque era lástima, estaba Diwarso. Efectivamente, un tiro liberado. A bola foi para Doelman. Marcando xogada Justin Doelman. Ahí está. Fronta el Peterson. Ahí está Doelman, asistencia para Sato. Sato a finta chega a Bersins. Nada. Indican os colexiados que nada. Protestas na Fonteta. Outra vez intimidou Bersins cos seus 2-13. Protesta Perasovic, ataca Río Natura. Balón para Bersins, levanta canastra. E completa a xugada con unha canasta de baixo do aro, pois moi ben. E agora que proteste Bersins reclamando adicional. E non me pitan unha. 8 puntos na conta de Bersins. Este Valencia non é o Valencia normal. É o Valencia normal. Mira, Dublevich, se o mérito da defensa, se o mérito da defensa é do ataque do Río Natura Mombús, que está a controlar o ritmo do partido tamén co seu ataque. Tratou agora de volver a sacar unha falta de ataque Bersins. Sí, caeu de terceira. Vímolo ver aí. Busca. É que saen nos bloqueos directos centrais, saen a 2 contra 1, péchanse logo os outros 3. E outra vez, como aquela anterior de Miki Estobar e outra de Mario Delas, ¿no? Parece que saen un pouquiño tarde. A ver, contacto, pitan a falta. Valencia xogando con todo, con Doelman, con Dublevich, con Sato, con Van Rosson. Pero nada, no, ahí está Río Natura 5 arriba. Agora cambiaron. Diguare.
Rafa Martínez. Rafa tirase contra Rafa Luz. La bola queda solta. Peterson, Corbacho. Corbacho para Rafa. Bueno, para Baixo. A ver, tempo morto. Tempo bueno, morto bueno, bueno. Está... Qué exhibición de Río Natura Mombús na Fonteta. Exhibición táctica, de defensa, de concentración y de inteligencia en ataque. No, de momento, partido donde tiene que estar. Muy bien. En leu a xogada Rafa Luz. Tocó Peterson, sacó una Corbacho y acabó una Rafa Luz, tal como fixera, como dicho, con 12 años, ¿no? Para Baixo. Sí, ese mate, ¿no? Sí. Curioso de. ¿Cómo? Xuxa, ¿no? Apodo, ¿no? Sí. Xuxa. Pues sí, señor. Pues está mirrado, está minguado. Río Natura Mombús. Pero... Está desconcertado Valencia Basket. En un ataque, bueno, o parcial de salida de esta segunda mitad es de 2-9. Es decir, 2 puntos anotados en 5 minutos de xogo. Y vuelve a disponer de nuevo de la máxima renta do partido. Más 7. Cuando transitamos por el Ecuador do tercero cuarto. Siguen en 0 contraataques, sigue el ritmo controlado por los Río Natura Mombús. Incluso rebote, no hay diferencia de rebote, porque, ya digo, tanto Peterson, Travis Peterson como Casper Bertin son dos jugadores grandes, 2-13, 2-8. Ayudando también, bueno, los Saleiros. Saleiros están ayudando muy bien. Sí, igual de Bacatro, la potencia, por ejemplo. Corbacho, 2. Claro, Rafa Luz, otros 2. Sí, sí, sí. Están pechando muy bien. Están pechando muy bien, no hay acierto, no tiro exterior, no hay ritmo. De momento, a curso va muy bien. Esa es otra de las claves. 2 de 14 para Valencia en el lanzamiento de 3. Apenas un 14% cuando un equipo que acredita un 40 esta temporada. Sí, sí, sí. Así se dibujan las claves de este encuentro que estamos paladeando en directo en la segunda canle de la televisión de Galicia. Buscando de nuevo una fazaña Río Natura Mombús. Balón para Lafayette. Lafayette con Pau Rivas. Doelman con Dublevich. Jugando en poste contra Bersins. Aguanta Bersins con 3 faltas. Vaya que hay la cuarta. Bueno. Cuarta de Bersins. Diguaro tranquiliza porque parece que es un jugador bastante impulsivo en las suas manifestaciones contra los árbitros. ¿No? A ver. Está a aguantar, ¿eh? Penso que no, en todo caso, o que empurra é Duljevic contra ele. Non vexo falta defensiva. Ten a posición gañada, está a aguantar co corpo. Pues mira, vais ao banco. Non vexo falta defensiva. Creo que bastante discutibles esas 4 faltas de Delas e de Bersin. Esta última, vamos, y están van condicionando o partido. Veremos, pero teñen pinta. Canasta de Doelman. Cuidado con este que non volva, porque este sí que é peligroso. Anota Justin Doelman. 4 puntos para Doelman. 40-45. Recibe Miki. Rafa Luz. Diciendo ya Diguar que por otro lado. Sube Peterson. Bloquea Peterson. Otra vez esa continuación. Lanzamiento abierto. Cómodo. No entra. Una magua que no entra en ese estilo. Esas continuaciones de bloqueos abiertas a 2 metros están a tirar sols cada vez. Porque Valencia sale a 2 contra 1. No recuperan. Porque o recorrido muy corto, non lles dá tempo. Parece que é un amago que non entra nos tiros. Increíble, un home co amante Peterson que se pode fartar a tirar daí a meter, E hoxe, nada. Lanzamento de Pau Rivas, vale 3. Sí, no rebote, observen aí o salto. O chimpo de Diguar. Lanzamento de ahora sí, canastra. Canastra de 3 de Van Rossum para Valencia Basket. 43-45. 4 minutos para esgotar o terceiro cuarto. Después do tempo morto de Perazo y parece que soy un poco más agresivo Valencia, ¿no? Muy bien jugado, muy bien jugado. Balón para Peterson. Con problemas Peterson ahí ante Doelman. Falta decisión. Va a haber pasos. Pasos de Peterson. Sí, es que Peterson, de cara ao aro, é un bom jugador. Parece que é o seu estado natural, ¿no? Ahí debaixo do aro, de costas ao aro, costa lle máis, parece. Mira o corpo cara atrás, tratando de facer xoco para levantala. Se nota que non é un xugador... Falla o tiro. Se nota que non é un xugador acostumado a xugar en esa posición de costas ao aro. Bola para Doelman. Dublevich. Con artillería pesada. Mantendo artillería pesada en cancha. Perasovic, canastra de Dublevich. Tempo morto Moncho, sí, tempo morto Moncho porque este parcial de 0-7 igual ao partido. Curiosamente coincide que a cuarta falta de Berzins, tamén con 4 faltas maravedas. Dúas canastas consecutivas de Doelman, que estaba apagado e apareceu cando os pivos titulares, digamos. Pues hay problemas con las faltas de Telas y de Persins. El partido estaba controlado por Río Natura Mombús, pero esas últimas indicaciones, el feito de que Persins y Telas sean ahora mismo viendo el partido de este banco, están condicionando
o que estaba proponiendo Consulto Galego. 45-45 y a todo esto marchamos hasta Valladolid, también mediado tercero, cuarto, un poquillo más, Valladolid 52, Manresa 39. Más 13 para Valladolid, interesantísimo sí, resultado que es, se está dando. Es una buena noticia para hacer un bus, para tranquilidad, ¿no? Porque lo primero que hay que mirar es no descender, ¿no? É un pouco que decía eu por comparar con o meu equipo na Lefa Ouro, ¿no? Temos que ter os equipos humildes aos pés no chão. O primeiro objetivo de Río Natural Burgos é non descender, manter esa categoría, magnífico, casi un equipo, alo menos un equipo galego, ¿no? Na ACB. Entón, eso hai que miralo en primeiro lugar. Despois, unha vez conseguido isto, se pode mirar o seguinte, ¿no? Pero o primeiro objetivo, e máis que as baixas, que os problemas de lesión, é manter a categoría. Xugala con dignidade, manter a categoría. Entón, o resultado pues, que se pode dar en Valladolid tamén é importante, porque que vayan quedando equipos cara abaixo, vaya habendo diferenzas, pues tamén é importante. Despois, si se pode mirar cara arriba, pues mellor, ¿no? Pero primeiro é o primeiro. Van pasando as xornadas, claro que sí, a diferencia sigue se mantendo. Claro. É importante a nivel deportivo seguir mantendo ao menos un equipo. Exacto. Por lo que supón, e tamén a nivel económico. Esta Exacto. semana, bueno, coñecemos un estudo da Universidade de Vigo sobre o impacto que ten sí, sí. a estadía, bueno, na ACB de Río Natura Bambús. Se cifraban en torno aos 3,5 millóns de euros. Impacto na economía de Santiago. Sí, señor. Hay falta personal ahora de nuevo de Valencia Basket, van a entrar en bonus. Aparte de un impacto que no se mide, que es dar a conocer a ciudades, ¿no? Entonces, eso es también muy importante. Pero luego, impacto de gente que va a llevar los cestos. Falaban los datos de mucha gente de fuera de Santiago que va a llevar los cestos. 62% de gente de fuera de Santiago. Fuera de Santiago. Entonces, bueno, pues esa gente, pues será un gasto allí. Y luego, interés que hay por el baloncesto, las firmas que apoyan el baloncesto. O lanzamiento de Diguar, muy canastra. Boa canastra. Es muy importante después del tiempo muerto de Moncho, conseguir anotar, volver a ponerse por diante en el marcador. Es muy importante para que sigan las dúbidas, no xogo de Valencia. Ollo partido de Diguar, 8 puntos, 4 rebotes, 2 recuperaciones. O lanzamiento que no entra, no siguen rebote. Siguen las dúbidas en Valencia. Entonces, bueno, pues después del tiempo muerto vuelve a mejorar un poco la cosa otra vez. O rebote fue para Miki. Ahí está Rafa para Qué Miki. Bien. Bueno, acabó uno sacando Dublevich. Lástima. Saca el manga contra para Pau Rivas. Llega por detrás Lafayette, lanzamiento de 3, no rebote, Peterson toca Doelman, Corbacho para Peterson, Rafa Luz. Qué trabajo defensivo están haciendo sí, os aleiros, De rebote, todo el mundo muy centrado en el trabajo defensivo y el trabajo de rebote. Rafa Luz, a un bloqueo de Peterson, Rafa, bola complicada para Corbacho, 10 segundos, Peterson, esgota bote, Corbacho, complicado. Perdeuse un tanto Peterson y acabó estragando a posesión. Bueno, esto, ahora que aparece el cansancio, ahora que aparece que llegó tramo final de partido, estos jugadores que tienen las cosas todavía no muy bien cogidas, o cansancio puede hacer que se olviden de algún movimiento, que se perdan en algún movimiento, esto es perjudicial. Momento importante, descanso para Rafa Luz, que estaba siendo fundamental. A ver cómo gestiona el equipo. Ahora haría falta Mario Gas, pero todavía es muy cedo para ponerlo con 4 faltas. Mira, Dublevich frente a Miki, sí, aguantando con todo Miki. Ahí está Dublevich, tratando de imponerse, saco a gancho Dublevich, aguanta Miki, a bola acaban las manos de Peterson. Aguantó muy bien Miki, un contra uno. Xanthopoulos. Jugará longo previsiblemente en Río Natura Mombus. Sí. Peterson. Prisa no tiene, desde luego. Xanthopoulos. Hola para Diguar. Y ahora bloqueos para. Mira, Corbacho agarrado por Pau Rivas, qué escándalo. O de Corbacho es realmente increíble. Como lanzamiento de Corbacho. No rebote, salta Diguar, sí, pero no llega. Sí, entre esas ya. Pero ¿qué tiene que hacer Corbacho para que le piten una falta? Estaba enganchado, pero bueno. Lanzamiento de 3 que no entra de Van Rossum. No rebote Xanthopoulos. Hay muchas dudas. O ritmo do partido no es lo que le gusta a Valencia. Falta confianza. Y o porcentaje en los tiros va a ser. Xanthopoulos. Bueno, vaya balón de Xanthopoulos. Bueno, cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas. Pero bueno, por lo menos las perdas, que estamos a decir, no. Por lo menos que se vaya balón para afuera. Que no supone un contraataque de Valencia. Prácticamente dos perdas consecutivas. Sí. En el último minuto, pero Valencia, si no me equivoco, creo que sigue sin hacer ningún contraataque puro. Sí, señor. Pero Lafayette, don Pablo Aguilar. Bola para Rivas, perseguido por Corbacho. Arranca Dublevich. Y ahora. Y hay falta personal. Está en un límite, ¿no? Entre la falta defensiva y la falta de ataque. Miki es muy agresivo ahí, siempre quiere poner o cuerpo cara o balón. Si llega medio segundo tarde, pues a falta defensiva. Si llega medio segundo antes, a falta de ataque. Y vamos a verlo. Ahí sí, cuando está corrigiendo la posición, sí, falta defensiva. Tercera falta personal en este cuarto de Río Natura Mombús.
bueno, en 9 minutos que van. Contra Valencia, 3 faltas, está muy en bien. 9 puntos Valencia, a punto por minutos en este tercero cuarto. Pau Rivas, con Pumprela, Dublevich. Rivas, defendido por Pumprela, trata de romper, lanzamiento, comando de Pumprela, no rebote, como no, Diwar. Sí, aguantando. Diwar de nuevo aportando. Xanthopoulos. Aguantando muy bien Pumprela en un contra uno y muy bien Diwar no rebote. Moviendo Pumprela para Xanthopoulos, Pumprela, trataba de buscar dentro Miki, va a tratar de romper Pumprela, trataba de asistir, acabó metiendo a Man Dublevich, Pumprela, pelota suelta, Aguilar. Aguilar para Valencia. Saca bola rápido Valencia, Lafayette, sí, pues Rafa Martínez. Esta defensa organizada. Últimos 25 segundos. Muy boa transición defensiva. Tempo para dos posesiones. Ataca Lafayette. Falta de Diwar. Corresivo a posición, meteu o corpo Diwar y a segunda de Ben. Entra en bonus Río Natura Mombus. Pero muy boa falta, quedan 12 segundos, gastar las faltas así. Ahora ya no, quedan 20 segundos. Gran partido está haciendo Diwar, cheo de trabajo y esfuerzo. Rafa Martínez, Lafayette, 14 segundos, 8 de posesión para Valencia. Ahí está Lafayette, tira con Xanthopoulos, ataque. Sí, sí. Desplazó con Ombreiro a Xanthopoulos, falta en ataque. Sí, sí. Muy bien ganada posición defensiva. Cal defiende decisión, Cal defiende Fonteta. Ahí está, bueno, ya vemos. Sí, que vamos a final, pero tiene los dos pies no chan y posición defensiva ganada. Y mira, Diwar tratando de llegar, Nachuda, está hiperactivo. Un trabajo de defensa de Diwar. Bueno, qué barbaridad de Xanthopoulos, por favor, segunda perda en 2 minutos. Una perda, además, una perda extraña, ¿no? Pau Rivas, trata de arranchar Xanthopoulos, lanzamiento de Rafa Martínez. Pues mira, acaba empatando partido en el último segundo Valencia, tenía posesión, ¿no? Toda su aprol, Río Natura Mombús. 12 segundos, 3 puntos de ventaja, una perda pues estúpida. Propicia ese tiro, bueno, que de casualidad atopó o pase. Vamos, a canasta de sorte, de verdad. Pero que lle da vida. Que lle da energía a Valencia, sí, cuando está, sí, está Oses en ela. Pues 48, que sí. 48. Quedan 10 minutos para soñar. Bueno, pues na Fonteta, 48-48. De momento, partido empatado. Quedan 10 minutos. Buscando a Fazaña, Río Natura Mombús. Después de 3 derrotas consecutivas en Oriols, en Iñaki Sanz, en Scott. Que no está en condiciones por lo que estamos viendo. Con Pumprela renqueante. Y ainda así está poniendo, bueno, está haciendo fronte, poniendo ya cosas muy complicadas. O segundo clasificado de la Liga. Un dos mejores equipos del continente como este Valencia Basket. Está haciendo un partido muy inteligente. Sí, sí. Qué diferencia estaba diciendo lo partido de ida, ¿no? Donde Valencia Basket pasó por encima de do Río Natura Mombú, 70-102. A este partido donde les está a costar conseguir, conquerir cada canasta, ¿eh? Sangre, sudor y lágrimas casi para conseguir cada canasta. Esta última, no último segundo, merced a una perda cuando se tenía controlado o ataque o Obradoiro. Un dato de lo que le está costando a Valencia este partido. Valencia es un equipo que acredita 85 puntos por partido. Hoxe anotó 18 no primero cuarto, 18 no segundo y 12 no tercero. Segundo Río Natura, aro pasado, falló esa canastra, Ben Diwar. Sí, porque llegara Ben, llegara con... Ataca Rafa Martínez, ahí está Rafa con Xanthopoulos, esgota bote, saca para Dublevich, lanzamiento liberado, canastra, canastra, sí, de Dublevich. Bueno, calma ahora, ahora fai falta un buen ataque, que Valencia no colla más de una o dos posesiones de ventaja, es decir, no más de 3-4 puntos, un buen ataque ahora necesario. Momento Xanthopoulos. Xanthopoulos, lanzamiento de Peterson, pues sí, canastra. Perfecto, que bien levantó el balón, Peterson. Sí. Fue una extensión, recibió extensión. Muy rápida, muy adentro. Muy rápida, evitando cualquier interferencia en el tiro. 4 puntos para Travis Peterson. Dublevich. Van a atacar a Delas. Porque... Con 4 faltas Delas. Hoy pues... lleva a caer pasos. No. Bueno, pasos de Dublevich. Bueno, menos mal, ¿eh? Sí, respiramos. Sí, sí. Tal y como están hoxe los árbitros, bueno. Bueno, por eso ya caigo a cuarta, a ver si no hay moito, ¿eh? Sí. Bueno, los contactos con cuerpo, si no empurran, caigo a cuarta falta de Bercis, no había, ¿eh? Estaba a aguantar, o que estaba a empurrar era el jugador en ataque. Por cierto, a todo esto, últimos segundos del tercero, cuarto en Valladolid. Valladolid 65, Manresa 44, más 21 para Valladolid. Sí, pues parece increíble, ¿eh? Más 21 para Valladolid.
Séptimo gañando, non olvidemos, na xornada anterior Valladolid estivo gañando Valencia durante moitos minutos. Ao final caeu con un parcial de 20 abaixo no último cuarto, pero estivo moitos minutos en riba no marcador con Valencia. Movendo de fondo, bola para Peterson. Aí está Peterson atacando, libera Diguar, lanzamento sí. De tres de Diguar, non. E esa pelota para Valencia. Amagua, hai dúas accións de Diguar, agora este tiro solo, a primeira acción do último cuarto, unha bandeja, bueno, un tiro aro pasado. Podía haber sido, podía ser, bueno, pues 5-0, 5-0. 51-50. Ataca Lafayette, bola para Pau Rivas, defendido por Pumprela, boa defensa de Pumprela. Acaba rabuñando esa bola Xanthopoulos. Muy bien o rebote, muy bien pechado o rebote. Con la izquierda pedía Diguar. Ataque estático, marca Xanthopoulos. Sí, ahora paciencia, Pumprela. Ataques longos. Xanthopoulos. Sube Peterson. Liberado Peterson, bola para Peterson, roba Lafayette, estivo rápido ahí, no cambio Lafayette, bola de Lafayette, Rafa, canastra de Rafa Martínez. Chegou a súa do lado contrario, contra esa continuación aberta do bloqueo, estivo un pouco despistado. Anotou Rafa Martínez. Peterson, bueno, foi. Mais 3 Valencia, 53-50. Bloquea Delas, filtrándose Xanthopoulos, asiste para Peterson, canastra de Travis. Anota Peterson. Muy bien Peterson, aguantando, eleva dúas canastas seguidas muy importantes. Que non se vaya Valencia, que non collan confianza. 6 puntos, 4 rebotes Peterson, con dúas asistencias. Lafayette, circula para Aguilar, lanzamento de Aguilar, canastra. Chegou tarde Peterson, castigou Aguilar. Sí, este final, Valencia velocidade. Con Aguilar, se xogaba, bueno, antes da lesión, 4 abertos, tamén o xogan con Dolman. Moitos espazos para un contra un. E o perigo, ameaza exterior dun 4 que pode tirar, como é Pablo Aguilar. Púmprala para Mendiguar, Xanthopoulos, móvese Púmprala, sube Delas, engancha Lafayette, aí está Xanthopoulos, Púmprala liberado, lanzamento de Púmprala, non, no rebote Peterson, tocou Aguilar, recupera Rafa Martínez. Pero era un bo tiro, o límite de posesión, tirou solo Púmprala. Penetración de Martínez. Falta ataque. Contra Delas, ataque. Ataque de Rafa Martínez. Muy bien, ahí Delas. Estaba esperando Delas. Muy bien, Delas. Segunda en falta en ataque. Bueno. Sigue teniendo un poco de ansiedad de Valencia, no sé, o ataque. Ahora hubo un poco de precipitación por parte de Rafa Martínez. Estaba perfectamente. Vamos a ver, está perfectamente posicionado ahí. Sí, sí. Los dos pés no chan, ocupando la posición. Chega, invade a su posición, está fuera del semicírculo. Por lo tanto. Séntase Diguar, entra Corbacho. 7-13 para conclusión do partido. Protesta Rafa Martínez. Sí. Queren romper o partido, Valencia. Ven que non acaban de romper, están con nervos. E o momento Corbacho. Aí está Moncho. Se o dicía na previa, hai que xogar os partidos. Cuidado co saques aí, porque estamos... Aí está Delas para Xanthopoulos. Estamos sempre aí o fío, Estamos o fío. Cosa sempre de aí. Das perdas de balón, ¿no? Xanthopoulos. Indicando ya donde se tiene que poner Peterson. Peterson bloquea para Corbacho. La defensa sobre Corbacho. Tremendo. Cuidado, Cuidado con esa defensa. Bueno. Corbacho, no cambio, lanzamiento. No, bueno. Que era. Precipitouse Corbacho ahí. Bueno, también se esgotaba posesión probablemente. Sato, Lafayette. Balón de Lafayette para Rafa Martínez. Desequilibrado. No, no rebote. Sato. Canastra de Sato. Tremendo. Tremendo Sato. Aproveitó ahí o corredor. Chegou Palmeu Sato. Y hay tiempo morto de Moncho porque está viendo que Valencia está collendo velocidades. Sí, un parcial de 10-4. La verdad es que, bueno, un poco de mala suerte también. Varios tiros liberados. Un de Diguar, otro de Pumprala que no atopan o aro. Una canasta de Diguar que pudo entrar. Ahora está bien o tiempo morto. Recomponerse un poco y volver al partido, que tampoco a diferencia es tanta, ¿no? Hay que anotar ahora. Partido non está tan mal, ¿no? Agora parece que se recuperou un pouco Valencia, pero non ten ritmo. O que lle falta, penso agora, é anotar ao Río Natura Mombús, que leva solo 4 puntos nestes minutos de cuarto. Encontrou neste cuarto un poquinho máis de acerto de Xareña exterior. Un triple de Dublevich. Sí, un poquinho máis de acerto, sí. Un poquinho máis, pero bueno, ainda así segue en 6 de 22, de 23. Es decir, estamos falando de un 26%. Sí, claro. Hay partido, por supuesto que hay partido. 58-52, quedan 6-42. Ya ven cómo están las cosas en la Fonteta. De 2 minutos también de Travis Peterson, esa buena noticia de estos últimos minutos, 2 canastas consecutivas, jugador que se va incorporando, los esquemas. Las 4 faltas de Berzins, ter que xugar delas con 4 faltas está lastrando un poco, pero... A ver si vuelve Rafa Luz, quedan 6-42, sí, ahí está Rafa, sí. Ahí vuelve Rafa Luz.
Quinteto de Río Natura Mambús con Rafa, con Diguar, con Corbacho. Vais a sacar también todo de artillería, sí, Moncho, artillería, porque ahora necesita puntos. Tanto Diguar como Corbacho son dos aleiros que prometen, que, bueno, cuando menos, ameazan puntos, ¿no? Y ahora necesitan puntos, de ahí que estén los dos al mismo tiempo. Mira Delas. Delas para Rafa Luz. Bloquea Peterson. Rafa buscando a Corbacho, agarrado por Rafa Martínez. Peterson, penetra Peterson, reverso, ganchiño de Peterson, no. Rebote para Sato. Está haciendo fortuna en este último cuarto Río Natura. Lafayette. 6-12. No cambio quedó con Peterson. Problemas no bote. Lafayette saca para Rafa Martínez. Su lanzamiento, canastra. Llegó tarde Rafa Luz y anotó Rafa Martínez. Peterson encaixó un contra un. Propició ayuda horizontal, de ahí, perdón, ayuda de exterior, de ahí o tiro liberado de Rafa. Bola para Diguar. Corbacho, bueno. Lanzamiento, van a ser tres tiros. Falta personal de Sato, tres tiros para Corbacho. Chechu Mulero, estamos a ver Chechu Mulero, segundo adestrador de Valencia. Ahí en esa saída de Corbacho, seguro que no hicieron otra cosa que falar de las saídas de Corbacho a tirar. Porque ahora que le deixó un medio milímetro, salió explosivo do banquiño. Mira, Perasovic, yo creo que ya está diciendo. Pero ¿qué pasa? Que no sabes. Yo pienso que Corbacho se está convirtiendo en una obsesión dos segundos adestradores, dos equipos contrarios, ¿no? Que están a ver todas las saídas que fan para, que fai para tirar, de controlarlas, ¿no? Sí, decían Perasovic en la previa que había que tener mucho cuidado con Corbacho, ¿no? Claro. Era un tipo capaz de jugarse de hasta seis tiros, sí, como sí, antes fue en la brada. Pero bueno, llamó la atención ahora que Chechu Mulero salió explosivo do banquiño, ¿no? Por ese medio milímetro que le deu de distancia, en este caso creo que era Lafayette que estaba con él. Sí. Pues esto no sé si cuenta como tripla, pero casi, ¿no? Porque sí. Una tripla fallada y tres tiros libres anotados. 61-55. Lafayette para Dublevich. Dublevich con Rafa Martínez, no cambio con Bersins, Dubida. Rafa Martínez saca para Aguilar, liberado, lanzamiento que vale 3. No, acaba tocando Sato, hoyo con Sato que se está viendo arriba. Qué golpe le voy. Yo creo que de propio Sato, ¿eh? Rafa Martínez, sí. De propio Sato. Lanzamiento de Corbacho, canastra de Corbacho. Y atención a Dublevich, que ya acaba de soltar un mamporrazo a Bersins. Sí, ahora están a protestar. Pienso que Corbacho no se dio cuenta de que Rafa Martínez, porque siguió a xugada, o Río Natura Mombús foi a cara o ataque. Pienso que las protestas del público son porque estaba Rafa Martínez tirado no chan. Mira, tengo una brecha, ¿eh? Sí. Pero Corbacho, pienso que no se dio cuenta porque estaba de espaldas o que le estaba a pasar a Rafa Martínez. Era una acción muy rápida. Sí. Está en contraataque. Y además, pienso, vamos, lo que decías, tío, yo creo que fue o su compañero, vamos a ver ahí. Sato, vais al brazo. Ahí no, Bersins, vais al codo. Pero ahora. En este momento Corbacho dase a volta, xa non ve nada, e ataque non se percibe de que Rafa Martínez podía estar ou non no chan. Se o árbitro non para o xogo, Corbacho non pode facer nada, máis que seguir atacando. Sí. Ahí está. É de xeito involuntario totalmente. Xeito involuntario na caída, non hai... Bueno, pois o caso é que acaba de poñerse o partido a tres. Lanzamento de Sato, non, no rebote, toca Delas, acaba capturando Corbacho. Seis puntos consecutivos de Corbacho. Importante este ataque, si Río Natura Mombús pode volver a poñerse no marcador, empezaría a temblar a Valencia. Punteta, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Diguar, metió a man Sato, agresivo. 13 segundos de posesión. Vai subir la intensidad de defensiva Valencia, bueno, seguro, ¿eh? Sí. Van a empezar a meter mans ahí como tolos. Corbacho para Rafa Luz. Observen a Corbacho con Pau Rivas. Balón para Corbacho, agarrado, lanzamiento, no le pitan nada. Esa bueno. Podía ser también de tres tiros, Balón para Lafayette. Bloquea Dublevich. Ataca Valencia, 4-40. Pablo Aguilar. Rivas. Llega ahora Corbacho. Aguilar. Lafayette, 6 segundos. Queda con Delas, sí, va a encarar, ahí está Delas aguantando, lanza Lafayette mal, rebote Bersins, toca Dublevich y es para, indica que para Valencia. Bueno, parecía que fuera Dublevich, ¿no? Que tocara el balón, o Bersins, vamos a ver si vemos. A vole para Valencia. Está asumiendo riscos Moncho con dos pivos, pero es que no queda otra, ¿no? Está a jugar con dos pivos con cuatro faltas, pero está a decidir el partido en este momento. Esa brecha que ve abrir a Valencia. Con esos, gracias a esos seis puntos seguidos de Corbacho, un poco cerrada, echada por parte de Río Natura Mombús, pero es un momento bien, importante del partido. Lafayette para Pablo Aguilar. Corbacho, 13 puntos, 4 rebotes. Con problemas Lafayette. Frontal Rafa Luz. O flash de Bersins. Bola para Pablo Aguilar.
Aguilar para Pau Ribas, pide Aguilar, boa un desamón de Rafa Luz. Ahí está Rafa, Rafa para baixo, Rafa Luz. Muy boa man de Rafa Luz, otra vez muy perto de Valencia, otra vez problemas para Valencia. Después del tiempo muerto de Moncho, o parcial es de 3-8, por lo tanto, tiempo muerto de Perasovic. Y el tercero mate en el partido que fai Rafa Luz. Luz, sí. Ahí está Xuxa, recuperando esa bola ahí ante Pau Ribas, sacando esa contra. Segunda recuperación de Rafa, tercero mate en el partido. Jugador importantísimo, 12 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 2 recuperaciones y achegándose el 20 de valoración. Sí, sí. Había un parcial de 10-4 que puso 58-52, luego 61-52 llegaron a estar, apareció Corbacho, bueno, otra vez 61-60. Ahora, fíjate una cosa, Tito. A presión de Valencia probablemente medró unos últimos minutos. En cambio, esa sensación de incertidumbre cuando subió balón Río Natura Mombús, desde que está Rafa en cancha, no se nota tanto. Sí, está con más confianza y con más seguridad de Rafa. Aporta o xogo más confianza. Sí. De feito, o cambio foi moi acertado. Aí cara, sí, sí, vamos, que agora mesmo o Río Natura Mombús foi cara arriba. Non se pode discutir quen é o base titular. Esas dúas perdas de Sanzópolo son de dúbidas, de non estar, non estar ben, ¿no? Entón agora é o momento de Rafa Luz, e Rafa Luz na pista, claro. Está un bom momento de xogo, de confianza, e o máis importante de todo é que o equipo confía nele. Pois é o momento de Rafa Luz, é o momento da verdade na Fonteta. 4-10, 61-60. Faiseo silencio en Valencia. Ataca Lafayette. Lafayette para Aguilar. Ataque importante, ¿eh? Si consiguieran una buena defensa y ponerse por diante, entrando unos 4 o 3 últimos minutos. Sato, aclarado frente a Bersins. O cambio de las. Lafayette, liberado Doelman. Llega tarde Bersins, lanzamiento de Doelman. No, rebote para Delas. Bueno, Rafa Luz. Ahí está Rafa, despiste bueno, de Valencia, Bersins, canasta. Pasos de Bersins. Pues qué magua, porque estaba absolutamente eso. Sí, a mí me parecieron, ¿eh? Tengo que decir que me parecieron. Peso que fixo dos apoyos. Pero vamos a verlo bien. 1, 2, 3. Sí. Qué lástima. Pero una lástima porque estaba completamente so. ¿En qué momento? Completamente so. De Bersins. Significaría ponerse por diante. Bueno, vamos a ver ahora. Pon Rivas. Media ataca falta, a Bersins. Deixa para Aguilar. Y vaya a caer a Bersins. Yo no sé si no serían pasos antes también. Y a quinta, ¿eh? De Bersins. Sí. Es que es una falta inocente, porque ya estaba muy bien colocado, pareció que estaba muy bien colocado, creo que era Delas, si nos fijamos ahí, ya estaba Delas aguantando perfectamente. Es una falta innecesaria. Fíjate, es la primera falta de Río Natura Mombús en este último cuarto. Sí, es una falta innecesaria de Bersins. Estaba ya a sacar seguro Delas, falta de ataque. Es que sí. Se posiciona muy bien Delas. Cuando es el lado contrario de la ciudad, el lado de la ciudad. Tipo listo. Sí, para eso, así listo. Como luego. Posicionalmente. En el momento de hacer faltas, sí que ya tenemos que poner peros. Bueno, pero está a hacer un muy buen trabajo. Con 4 faltas está a hacer un muy buen trabajo de colocación defensiva. 3-33, 61-60. El partido está caro cruz. Lambendo a Miragre, na Fonteta. Sí, sí. Balón para Doelman. Con Peterson. Valencia sigue sin Dublevich. Correr, sin soltarse. Valencia Sisido a to final. Pau Ribas. Ribas para Dublevich. Lanzamiento de 3 de Dublevich. No, un rebote longo para Ribas. 14 de posesión para Valencia. Corrise rápido Rafa Luz. Lafayette. O bloqueo de Dublevich. Bola para Doelman. Doelman, marcha de Peterson. Bueno. Vaya falta ahí de Rafa Luz que fue pues con todo. Muy bien feita esa falta porque iba cara a aro. Y ahora, pues que meta los tiros libres, pero que no consigan canastas fáciles. Está muy bien intentar que Valencia no consiga. Ahí se coloca, bueno, pues muy bien. Segunda falta personal de Rafa Luz, segunda de Río Natura Mombús no cuarto. Claro, una falta, quedan 3 minutos. Una falta, una muy buena falta, que mete los tiros libres. Un partido este, lembrolles, que nos deixó a máis os primeros puntos na Liga Endesa en ACB de Albert Oms. Sí, debutó con 50 segundos al final del segundo cuarto, sí, un rebote de ataque. Y los seus primeros puntos, sí, señor. Puntos. Bueno, pues también participó lo que. Defensa, soy a todo el man. 63-60. O saque de fondo. Balón para Peterson. Esa canasta, vale. Canasta. Esa vale. Es la segunda vez. Doelman, vale, ¿eh? Segunda vez. Me parece que pase fue de Rafa Luz, ¿no? Sí. Bueno, sí. Creo que sí. Sería el segundo pase consecutivo de costa a costa. Lafayette. Con Sato. Pau Ribas. Cambiando ese bloqueo final. Sato de nuevo para Rivas. Está con Delas, forza, Dublevich, lanzamiento cara atrás de Dublevich. No, no rebote Doelman, toca Delas. Mira, mira, Rafa, ¿dónde está Rafa Luz ahí? Rafa Luz ayudando, no rebote todos, pechándose todos, no rebote.
están a facer un moi bo traballo defensivo. Dende logo, Valencia gañará, non sei. O partido está nun cara ao cruz, pero o plantexamento defensivo e ofensivo de Río Natura Bombús perfecto, e ademais que está a salir ben. O partido está onde queren eles, e se xoga o ritmo que queren eles. A falta personal foi de Dublevich, a cuarta, terceira de Valencia neste último cuarto. Ataque importante, sería moi importante poñerse por diante agora. Ahí está, xogando Diguar, esgota bote. Uy, que barbaridade. Ay, que barbaridade. Si Corbacho dice que lle tocou outro, que non ten por que ser campo atrás. Protesta Moncho Fernández. Están lle dicindo os xogadores, observen o xesto. Vamos a ver. A ver, si toca Sato, e aí Corbacho toca ou non toca. Eu creo que toca igual antes, eh? De todas maneiras, como solo rozara Sato, podese pensar que o pase do xogador de Río Natura Bombús. Pues moito cuidado con esas perdas que son as que lle dan a ir agora mesmo a Valencia. Volve Rafa Martínez. Rafa Martínez é o xogador máis inspirado. O Rivas é un xogador que lle gusta moito romper nun contra un, pero non conseguiu ni unha súa vez. Tamén moi boa defensa dun contra un, no? En parte do... Doelman, ataque, ataque de novo Mario outra Delas vez. Sacando outra en ataque. Sí, outra vez Mario Delas moi ben colocado. Non está... está moi ben traballando. Aí o vemos. Chega, colócase perfectamente os dous pés no chan, posición gañada. Bueno, que está a facer un traballo defensivo enorme, nas axudas. Catro faltas aí, sosténdose no partido. Sí. Moita ansiedade en Valencia. Entra en bonus Valencia. Sí. Falta importante. Aí está Rafa. Cuidado, tocou Lafayette, acabou collendo Peterson. Ataque importante agora, eh. A ver se o conseguimos agora. Quedan 2.5. Rafa. Para Delas. Delas con Diguar. Balón para Rafa Luz, liberado. Lanzamento de tres. Non, rebote. Dublevich. Corre Rafa Martínez. É o único pero que se lle pode poñer o partido a Rafa Luz. O tiro de 6.75. ¿No? Martínez pedindo que suba Lafayette, perseguido por Rafa Luz. O bloqueo de Dublevich. Lafayette arranca Dublevich. Balón para Dublevich. Meteu a man Rafa Luz. Como non, outra vez Rafa. Que man. Está facendo un partido espectacular Luz. Aí está a bola de Rafa para Corbacho. Lanzamento de tres. Non entra esa tampouco de Corbacho. Suen entrar, eh. Estaba as de sempre do Caronero. Del, eh? Sí. 63-62. Bueno. Dúas triplas consecutivas erradas por Río Natura. Ben defendido. Balón para Dublevich. Dublevich asiste. Sato canastra. Quedou moi ben Rafa Luz arriba, pero gañoulle as costas. E logo, combinación entre pivos. Bueno, pase a Sato. Importante agora, anotar. 65-62, balón para Delas. Delas, fácil, canastra. Asiste Rafa Luz, oitava asistencia de Rafa. Canastra de Mario Delas. Partidazo de Rafa Luz e partidazo de Mario Delas, eh. Os dous están a xugar moi serios e moi ben, eh? 65-64. 1-8. Lafayette. Outra vez controlando ben. Atacando Valencia. Balón para Rafa Martínez. Ahí está afronta Diguar, Rafa, aguanta ben Diguar, escorregase Diguar, lanzamento de Diguar, bueno, rebote para Rafa Luz. Pois oportunidade para ponerse por diante nun momento importantísimo porque entramos no último minuto. Cuidado que... É Diguar, non? Diguar, sí. Mancado ben Diguar, partido parado na Fonteta. Parece como se si fora... Tomás, o fisioterapeuta, a ver que lle pasa. Parece que dice como un golpe na... Na cadeira, zona do glúteo, a ver... No, na cadeira, eu penso, A ver. Cuidado, De xeito fortuito, absolutamente. Pois non sabemos se foi un golpe. Non pode nin apoiar. Sí. Que barbaridade. O que lle faltaba a Río Natura Mombús. Sí, que non sabemos. Non se viu, vamos, o... Faciana de dor de Ben Diguar. O momento da lesión. A un minuto de acabar o partido, tense que retirar Diguar. Está dialogando con Tomás, co fisioterapeuta. Está indicando, está explicando como foi. A ver se a vemos aí. Aí, cando esbara. Ah, esbarou. Cando esbara na defensa de Pau Rivas, vai sello pé. E aí, Entón é unha cuestión muscular, ¿no? Parece que o adutor dereito. Pois era o que lle faltaba. Logo sai a tirar, a tapar o... Pode ser, sí. Si é unha cuestión muscular. Entrou Xanzópolos. Balón para Corbacho. Lanzamento de tres de Corbacho. Nada. Que son tiros demasiado forzados, ¿no? Y que ahora tampoco... Hombre, si entran, cualquiera dos dos... O anterior sí, que anterior estaba más liberado. Este un poco forzado, además. Balón para Lafayette. Lafayette va a ayudar contra Delas. Preparado está para ayuda.
Ahí está Pumperla, está Travis Peterson, lanzamiento, canasta de Dubljević. Canasta de Dubljević. Foi unha boa opción. Estaban Peterson e Pumperla preparados, pero non chegou ningún nin outro a xogar. Unha boa opción atacarlle a Delas e agora ataque importante, necesitan non tanto unha tripla para empatar o partido, sino anotar rápido. Calquera das dúas opcións pode elixir, non? Un ataque rápido para anotar e logo unha falta rápida. Vamos a ver que estrategia adota Moncho, tratan de adotar, pero desde logo penso que sería importante anotar rápido. Anotar rápido e logo ir a falta ou tratar de recuperar o balón. Valencia está en bonus. Sí. Río Natura non. E bueno, volvendo, é importante, que Valencia está en bonus e Río Natura non, é importante. Pode gastar faltas intentando recuperar o balón despois de anotar, por eso. Sí. En canto a esa última tripla de Corbacho, ese último ataque, eu creo que en condicións normais calquera adestrador senta ese xogador inmediatamente. Pero claro, Corbacho é así. É que un xogador que ten crédito, porque estamos precisamente afeitos a verlle meter cousas como esas nos últimos minutos. Un xogador que condiciona a defensa rival, ¿no? Está claro, todos os plantexamentos pasan por Corbacho, ¿no? Según donde esté, as súas saídas de bloqueos, pero cando non participa no xogo, ten un xogador pendente del, co cal fai o campo máis grande. Hai máis espazos para os seus compañeros, un xogador así. Sí, señor, un xogador que acredita 3,42 triples, 3,42 canastas de 3 por cada encontro. Neso é líder destacado da Liga Endesa na temporada máis. E hoxe partidazo de Rafa Luz. Rafa Luz, que números... Mira, Rafa Luz leva 12 puntos. Bueno, atención, mira, vamos atención, ataque. Saque. Sí, 29 atención, segundos, Xanthopoulos con problemas, balón para Corbacho. Bueno, Corbacho defendido por Doelman. Metendo brazo, lanzamiento de Corbacho de tres, nada, vuelves a equivocar, pues, Corbacho. Una mala elección porque. Es muy está protestando difícil Corbacho. De... Sí, porque la defensa es muy agresiva, pero es difícil que piten esas faltas. Es difícil que piten esas faltas. Una magua, ¿eh? Era un ataque que hubiera sido muy importante anotar. Bueno, ahora hay que defender, recuperar. No están en bonus, se puede arriesgar. Vamos a ver. Ten dúas faltas. Río Natura Mombús. ¿Cómo ves? Sí, sí, hay que arriesgar. Hay que no, ir a dos digo a falta de que pedía Corbacho. Difícil que se pite eso, Saca doble, saca Doelman. Hay que recuperar. Balón para Rafa. Rafa para Van Rosson. Van Rosson buscando a Sato. Lanzamiento de Sato. A ver a tiros. Metió a Man Xanthopoulos. Dos tiros libres para Roman Sato. Un amago, parece que se escapa. Bueno, ainda hai, 17 segundos según e como. 17 segundos según e como. Vamos a ver primeiro que anoten os tiros libres. Vamos a ver como anda de pulso Sato. Pois mira, esta temporada Sato no 71% nos lanzamentos de tiro libre. Bueno, con que meta un obligaría a dúas posesións a Río Natura Mombús, ¿no? Obligaría a dúas posesións. Bueno, vamos a ver. Primeiro tiro libre para Sato. A ver a tempo morto se anota o segundo. Anota, 68-64. Segundo tiro libre para Sato. Desde logo ya as fixeron pasar canutas, Gañar gañarán, pero as bueno, pasaron canutas para gañar, si é que gañan. Ainda quedan 17 segundos. Ainda quedan, desde logo. Anota Sato. Non hai tempo morto. Sacará Rafa Luz. Pois hai que anotar, hai que ir cara ao aro. É rapidinho que hai presa. Sacar falta. Ahí está Rafa. Son 15 segundos. Voy a atacar Rafa, buscando bloqueo. Rafa para Pumperla, lanzamiento de 3 de Pavel. Tabua, bueno, nada. Dubljević, vaya tres castañazos finales de Río Natura Mombús. Sí, una magua. A boa defensa también de aquí. Boa defensa también de Valencia, hay que decirlo, no tramo final. Pero muchísimo mérito do partido de Río Natura Mombús. Tivo controlado, xusto, hasta os dous últimos minutos, as faltas dos seus pivos, pero enorme mérito do partido de Río Natura Mombús en Valencia. Estivo ahí. Acariñou no Río Natura Mombús, pero ao final acabou gañando Valencia. 69-64.